estamos a 4 minutos. Ok. 4 minutos. Pero you're not supposed to hitchhike with the short drivers. Especially if you're a woman. Yeah. Or a man. A ver, ahora está muy seco, ¿verdad? Creo que estas son las calles más feitas, ¿no? Para llegar ahí. Están muy cerradas. Ya está, hasta me está doliendo la oreja. Mande. Ay, aquí a pesar de que están bien feas las calles, la gente maneja bien feo. Horriblemente feo. Cuatro minutos, sí, dice. Imagine 2 hours. I'm not able to handle it. Man, I'm crazy. Dear Ana. Por aquí es donde vinimos a limpiar la última vez, ¿no? ¿Te acuerdas? No, en la alfombra. Ah, en la de la alfombra. Parece, pero ¿a poco sigue por acá? Pues eran en Just Camp, ¿no? ¿O no? ¿Vinimos a hacer una alfombra aquí? Una bien lejos. ¿No te acuerdas, Rafa? ¿Dónde estaba así, igualito, igualito? Así. No, yo no vengo. ¿No te acuerdas? Yo me acuerdo. Yo creo que estaba con ustedes. No, no. Fue Rafa. Fue Rafa. Nada más vinimos Rafa y sí. Este... Sí, tú y yo. Ajá. ¿Y quién la puso? Tú. El abogado. Quería que lo dijera. Es donde estaba el señor ese al lado, Rafa, que estaba en renta en la casa. ¿Derecho? Sí, derecho. Que nos parecía que nos habíamos parqueado al lado de él y no. No, fue Michi, caro. Sí, ¿fue Michi? Sí, fue Michi. ¿No vino Rafa? Sí, no, fue Michi. Oh, a mano derecha, aquí en esta. Oye, ¿por qué Rafa no vino? Porque estaba dentro de la casa y no se despertó. Dijo, nadie me dijo. Nadie me dijo. Ahora aquí fue donde nos metimos Emilio y todos, ¿eh? Sí. Oh, oh my goodness, que está bien feo, ¿no? Que nada más es una isla. Ay, Diosito santo. Nada más es one road. Nada más es un caminito. ¿De verdad? Sí, todavía falta. Bueno, aquí solo vivimos con Emilio. Ajá. Sí. ¿Por qué no nos vamos a Los Ángeles entonces? Ay, ¿cómo serás? Cuando vino Emilio, Rafa. Cuando vino aquí, no cuando fuimos con él. Pancho, mi tía. Cuando fuimos con ellos era en otro lado. ¿Sí? Le digo a Rafa. ¿No pasó algo así? Somewhere on a mountain. Ay, no miro. Aquí es lo feo, aquí es lo feo. No sé quién vive aquí, pero... No sé cómo se animan a vivir aquí. La salida y todo. Lo mismo van a decir ellos cuando van a Stockton. Qué feo, ¿verdad? ¿Cómo se animan a vivir allá? Hola, señora. Miren esto. Wow, look at this. Las callecitas están más feas. Por lo menos están más mejor que las de mi pueblo, ¿verdad? Pero... Por lo menos tienen raya de ida de para allá y para acá. Ay, miren por allá toda la barranca. Pues ya vamos llegando. Nos faltan 2 minutos. Ay, ay, ay. Agarra el volante. Agarra el volante, por favor, por favor. Despacito, despacito, porque viene lo feo. Diosito santo, como que ya me arrepentí. Ay, ay, ay. Despacito, despacito, despacito. Dice slow. Slow. ¿Qué dice ahí? Slow, slow. Caution, slow. Mira, quítate los lentes si no. Sí, veo. Ok, sí. Pues entonces. Sí, ni que fuera de noche. Muy slow. Ay, ay, ay. Despacito, por eso dice slow. Super slow. Más vale prevenir que lamentar. Y en la barranca, si no, ahí está la barranca. Es más feo. ¿Este es otro lugar o es el mismo? No, es el mismo. Pero siento que le pusieron la línea. No, todavía no llegamos a la entrada. La entrada es la más fea. La última vez fue cuando nada más estaba un carril, Michi. Por eso esta no es. Este no es. Aquí empieza. Aquí empieza el de un solo carril. No,
como ya lo arreglaron, ¿no? Sí. Yo creo que la última vez que vinimos era un solo carrilito. Oh, sí, mira, ya horrible. Está, ya llegamos. Llegamos, señores. Sí. Llegamos. Por fin. Aquí es donde estaba el oro, ¿no? Oh, let's visit the parrot. There was a parrot that could stay. ¿Y el pájaro que hablaba ya no está? Sí, ahí está, yo creo, mira. No, ya no lo veo. He got sad that every time he would leave, he would go like this. Ya se debe haber muerto. No. Sí, ya no está. Ahora sí está lleno, ahora es que venimos estaba vacío. Sí. Es que estaba frío antes. Acá hay adicional parking abajo, si quieres, dice. Pues sí, pero ahí se puede parquear, ¿no? Ok. Sí, sí. Es frío, no tienen que invadir el parking. No sé si voy a tener. Mira, ¿qué dice aquí? ¿Qué dice? El jefe. Okay. ¿Dónde llegamos? Ya llegamos a las cavernas. Que se llama California. California Caverna. California. Sí. Apenas llegamos ya nos estamos ensuciando y tuvo que cambiar de zapatos, pero porque sí, porque aquí vamos a entrar y nos van a echar por un lugar así bien acá. De lodo y toda la cosa. ¿Viste? Ya se van. Uy, ya se van. Sí. Curran, vayan a pagar. No, ya no. Vamos a entrar en la siguiente ronda. A ver si hay otra. Vamos. Ven, lleva mi bolsa para de regreso. Pues este tampoco. Sí, no, sí. Este sí, pero este regrésalo. Ahí ponlo todo. Bueno, ya oyeron, no bolsas. Si van a hacer plan, dejen su teléfono. Púrense. Michita, nice. Ajá. Uno. ¿Ya pagaste? No. ¿Ya pagaste? Al baño. Ah. No, se me olvidaba que eres diabético. Ah, juégale con él ese. ¿La extra battery? La trae Mayra. Ok. Para asegurarse. Ni siquiera se nota, Mayra. Ándale. Ana, hazte un lado, mi amor. Ahí está la llave. Oh. A ver, uno más. A ver, ese fue pura suerte. Beginner's luck. Beginner's luck. Dos. Beginner's luck. Tres. ¿Qué dice? ¿Qué le pongo el ojo? Pongo la bala. Sí, ahí hay agua. ¿Estás segura? Ese día nos quitamos las chamarras. No me acuerdo si hacía frío. Ese día hacía frío cuando llegamos adentro. Porque adentro no, el sol no entra adentro y hace mucho frío cuando entramos. Okay. Pero ahorita está el sol y ya cuando entramos ya no. Pues ahorita vamos a entrar ahí adentro a pagar y ahí adentro hay una tiendita donde pueden comprar muchas cosas como imanes, piedras, ¿cómo se llaman esas piedras? Síguenos. Síganos, mejor. Shortcut. Vámonos, producción. No agua.
No person. Y... no bags. Six people for the tour. Okay, I have one. Six. Okay. And is everybody just comfortable in your group of six? Oh, yeah. No, I'm 11. Oh, she's 11. She's 11. Okay, so we have 5 and 1. Para comprar para y aquí entra y nada más compra lo que quiera. Yo creo que se nos dan ventas, nada más el que está agarrando las cosas. Creo que eso es mi venta. Aquí ahorita se vamos a mirar a las personas yendo a la right side, creo que allí sabes dónde están las cosas. Pero aquí están tus de esos, ¿los guardo yo? Sí, guardas ahorita, los das. Miren, aquí hay libros acerca de eso, pero son para niños. ¿Qué más hay aquí? A ver, crayolas. Oh, son para las piedritas, ¿no? Son piedritas. Ah. Este es que es como de la buena suerte, ¿o qué? Yo digo que sí. ¿Qué más? ¿Esto qué es? No sé, venden muchas cositas así, como recuerdos, para que se lleve uno. Papá, se parece como... Mira, ¿no se parece como mi papá? Y piedritas así. Una, ¿cuánto vale? Una bolsa. $6. $6. Una bolsa de estas. Llena su bolsita y se lleva estas. Y la bolsa nada más vale $2, creo. ¿Oh, sí? No. Dice ahí, $1.99. Y piedra y bolsa 6. Oh, pues está chida, me gustan esas piedritas. Como mármol o no sé qué se llama. Mira la tortuga. Oh, se mira chida. ¿Esa cuánto cuesta? No recuerdo, no sé. Hay que preguntar. Miramos como cuánto cuesta. Aquí está una y acá está otra que es una rana. Y está otra tortuga. Otra con otro color. Ok. Ahorita preguntamos, Michi. Pregunta cuánto valen estas. Yo quiero una, yo me compro una. ¿Esta? Pregunta cuánto valen. Llaveros de las cavernas, dice. $3.99. Están chidos, déjame verlas. A ver si las alcanzan a ver. Okay. $3.21? Sí, pero es $2.99, pero más taxes es $3.21. $3.21. Pero mira, ya se rompió aquí un pedazo, que nos haga una rebaja. Mira, que sí. Es como glass. Y luego le dije, ¿sabes qué es lo que yo he aprendido? Le digo, ¿qué? Le digo, no debes de hablar con personas que no sabes. Y me mira y se voltea y dice, ¡mami! These are cool. Mira, look. Esas piedras son chidas, ¿eh? Mira. It's like glass. Mira, esa tiene como un diente, ¿o qué? Como si fuera tallado en mármol o no. Funciona si mármol esto. No sé. O estas piedritas, mira. ¿Valen qué? $1.99 esta piedrita. ¿Eso cuánto valen? $1? Dicen así que 75 cents. ¿Cada uno? Cada uno. Esos me gustan para. Porque con esas como que se me quitan los nervios. Ya había agarrado el otro día una y vas en el carro manejando algo y las vas moviendo así. ¿Cuánto valen esos? 75 centavos. Para cada uno. Por una. No.
$2, $3. O para poner toda como un para la mano, ¿no? Como... No, ahora no te quieres entregar. Piedras, estos tipos. Yo like mucho. ¿No agarras unos, no? ¿Eh? ¿No agarras unos? Mira este. Ando viendo a ver qué me emociona más. Mira, esa está chida, esa me gusta esta piedra. Vale $5. Pero mira, de acá se ve cómo se ve. Y mira de acá de este lado. Oh, como vidrio. Mira este. ¿Qué será esto? Y todo esto es sacado de ahí abajo de la mina, ¿no? Ajá, eso ellos usan. Ajá. Mira, este parece vidrio. Es como una piedra, pero es vidrio. Vidrio, mira. Mira. Vidrio. Oye, y todo. Ajá, y este es otro tipo de piedra. ¿Cuánto vale? $1.99. This is gold. Sí, dicen ahí que es $9.99. ¿Qué? ¿Gold? ¿Cuánto vale según? $9.99. No, no puede ser que vendan el oro a $9.99. ¿Pero qué dice ahí? ¿Gold qué? Gold vale. ¿Qué es eso? Bueno, puede ser que sí, porque mira, pensé que eran como piedritas, pero no, es como si fuera papel. El oro, mira. Mira. Estas cosas son las que andaban el otro día en el río, y yo le decía a tu mamá que era como oro, y decía que no. Y mira. Ahorita que venga para que las vea. Ah, entonces estaba. ¿Y las gorras? ¿Las gorras qué? Porque estaban diciendo que no podía agarrar esta porque como estaba muy larga. ¿Te dijeron? No, yo estaba escuchando que le estaba haciendo antes que está bien tenerla ahí. Porque como está corta, no la tenía extendida hasta acá. ¿Agarra esa? Mira. Le voy a agarrar esta a la señora de la limpieza. Se la voy a regalar. ¿Es un corazón? ¿No? Uh-huh. ¿No hay otro? ¿De otro color? ¿Están acá? Sí, son estos. Me gusta venir a este lugar porque tiene muchas cosas. ¿Verdad? A ver, vamos a ver, acá veo algo medio raro. Es una piedra, ¿o qué son estas? ¿Qué son estas piedras? Dice que por favor no taches. ¿Pero por qué? ¿Qué son? No se las compras, pero... ¿Qué no? Dice que a lo mejor se rompen para hacer esas cosas. Es arena, ¿no? Como arena. Dice que es dangerous. ¿Los dangerous? Ajá. Sí, viene aquí. Oh, dice. Well, adventure level. Aventura a nivel. No, Rafa. ¿No? Nada más dice que no toques. ¿Pero que no toques esto o no toques esto? No, toques. Pues mi mamá no dice ¿nada? Eso. Nada más dice no toques. No, bueno, nada. Pues voy a quebrar la ley. Bueno, me imagino que aquí dice que esto sí, es que no esto de aquí. Esto, por eso tiene la canasta encima. No toques. O sea, oh, es metiche. Porque si no, entonces, ¿cómo voy a agarrar esa para saber qué es, no? Esta. Mira cuánto es. 1800 dólares. Sí. Wow. Bueno, regresamos. No toques. La semana. Hoy otro ya también. Me que sea rica. Vintage grooming. Aquí están las tortuguitas. Mm. Yo quiero una. So cute. Esta está bonita. Yo quiero esta. Oh, mira, las de acá atrás son diferentes. I like the blue one of the frog. This one. Pues dile. ¿Cuánto? $99. Las piedras, mira, para ponerlas para los libros. Oh, eso sí está chido. Eso está chido. Large lip balm. ¿Qué es esto? Cool scent, pero huele bien.
¿Qué es jabón? Mira eso. No, es para un... Es jabón. Mira esas piedras. Oh, eres. $4 cada uno. Eso está bien bright. Oh, mira. Estas no son para pegar las cosas. Para poner el jabón. Oh, el jabón. ¿Cómo es como huele? Jabón sote. Oh, mira estas. Estas están bonitas. Dice, si la compras, si la rompes, la compras. Sí. Claro. ¿Dónde está la otra? ¿Qué? ¿Dónde está Ana? Digo que ibas. Como siempre se va sola. ¿Qué es eso? También son piedritas, ¿no? Oh, sí, pero no es que se miran, son un poco diferentes. Mira estas verdes. ¿Te gustaron? Pues me gustan más las raras. Oh, pues sí, ya les tienes justo ¿Caros? Caros. Todas esas acá, aquí ya vas viendo 200 y todas las otras eran como de 100 para abajo. Esta 540. ¿Pero es sal? ¿Crees? Esta se mueve sola. ¿Cuánto vale? Me mareo sola. ¿Qué dice aquí? Sí, se mueve sola. Dice, ¿qué los hace únicos a esta? El oro y el titanium que están mixados juntos. Esta técnica hace, creo que el oro se vaya hasta la surface de la cristal. Y luego el titanium se pone junto al oro. Como un proceso conocido como magnetronization. Ionization. Mira, tan solo este chiquitito vale $17. De estos encontramos muchos en el río, ¿no? ¿Te acuerdas el día que fuimos? ¿Te acuerdas en el río? Había muchos de estos colores. ¿Y estas de ellos? ¿Qué son? Había agarrado una muchacha. $7.99. Voltealo. Es un faso. ¿De un animal? No, es. Sí, porque fasos son las cosas que te enseña del. No, pero no es un animal. Es con un faso, es un animal que se muere y deja para atrás el. El esqueleto, ¿no? O su imprint de su body. Imprint, de su cuerpo, ¿cómo era? En la. No, esto no es un. Sí, dice que es un faso. Un tribaloptite faso. Creo que es el animal que dice, pero no sé qué es eso. Un tipo de insecto, yo creo. No creo. No ves. Parece una patita. Ten. Ponlo ahí abajo, no lo voy a romper. Aquí ya tengo mi bastón. Mande. Aquí tengo mi bastón. Para, ¿te estás viejo? Mira, esta sí es de oro. ¿Y dice, cuánto vale? ¿Dónde está? Oh, no, esta no. Esta de aquí, no. $15. Una vez sí, no. Pero ¿estás seguro que sí es de oro? ¿No? Dice 24 quilates de oro. Pero es de chapa. Pero es... No, se siente diferente. ¿Cómo sabes que es chapa? ¿Y dónde dice si es chapa o no? ¿Cómo sabes dónde dice? Está muy pesado, ¿no? Bueno, pues aquí estamos otra vez. Estábamos solos aquí, ¿no? Esta pieza. Miren, es como de sal, ¿sí? Es como sal, no sé, esto tiene muchas. ¿Será sarro?
se juntan en cueva. ¿Cuánto vale? $10. No, todavía no, hasta que nos llamen. ¿Qué? Hasta que nos llamen. Mira, aquí ya tengo mi bastón. Pero, aquí tengo mi bastón, ¿me lo compras? Oh, te pones la mano aquí, ¿no? Y lo agarras. Ajá. Tienes un hand carved eagle hiking stick. Tiene ya su, aquí tiene ya su, su águila, mira, tatuada. Oh, su águila. Nada más hay que pintarlo white, red, todo. Sí, porque con ese aroma que tengo en la espalda ya no lo quiero. Es para hiking, ¿no? No, dice que es oro. ¿Nadie quiso estas? ¿Nadie quiso estas? ¡Mía! Estas son tuyas. Las dejaron ahí. ¿Qué podemos usar para la casa? Decoration. Memories. Mira estas. Mira. Estos son fósiles. Mira, un caracol. ¿Un caracol? Uh-huh, parece un caracol. Mira. Entonces, ¿qué son? Fósiles, ¿no? Mira esto. Mamá, ¿no crees que alguien estaba aquí? Oh, sí. No, no lo está, muchita. No me da miedo, ponle. Big rock, big rock. Mira esta. Métela, métela. Start with me, Maya. Start with me. No problem. Oh my goodness. Creo que encontré un hueso. Es un colmillo, Rafa. ¿De qué? No sé. Es un colmillo. Mételo, madre, mételo. Pues espérame, es déjame grabarlo para mí. Espérame, tengo que prenderlo. Entonces, según yo estoy grabando con la cámara toda chueca, estoy en la... Es un colmillo. ¿O qué chingas es? Parece un hueso. ¿Qué es esto? ¿Quién sabe? Parece un palito. Pero ¿alguien no, sabe no, qué se es mira eso? Raro. Es de piedra. Aquí hay muchos así. Pero no sé qué es. Michelle, pero mira, este es un hueso. Es, parece un colmillo. No. Enséñaselo a tu papá. Would you dare shake my head again? ¿Pues aquí te suena a mí? ¿Cuál?
Sí. Este que tenía muchas cosas buenas. Oh, mira, aquí hay uno. Yo creo que era de niños. No sé, se supone que a la una y algo teníamos que irnos. ¿Ya son las dos? Vámonos, vámonos. Mi papá que está haciendo. ¿Sí? ¿Dónde vamos a dejar las bolsas? No podemos. Ve a llevarlas a la camioneta. Aquí entre las llaves. Yo tengo las llaves. Cierrale. Ahí trae el diente ahí adentro y este. Maga, Sí, está morada, está bonita. Entonces, Ana no quiere encontrar este. ¿Y esas blancas cómo se llaman, Michita? Las transparentes. Dice Crystal Point. Crystal Point. O este Rose Point. Mira, este es. No, este es blanco, transparente. No, pues aquí no. Mira. Mira, es azul, claro. Mira, es azul. ¿Todo eso es hecho por minerales? ¿Minerales o no? Sí. Sí, no, y no sé, quién sabe. Yo nomás están dando random rocks. No, pues está bien, mientras estamos aquí esperando para irnos. Yeah. Este está bien. Mira, aquí está esta morada, esta blanquita. Ah, no, no quería este. Hola, ¿qué? No. No, pues es que se te dejó, se te dejó. Córtale. Which is your favorite one? Okay, ya se acabaron las piedras. I found a purple one. That's the only one I would have liked. ¿Qué me agarra esto? Just grab a little part, Ana, here. Está verde. Here, Ana. Something. Ana. Se me hace chido andar buscando. Remember, don't waste your battery. Ahora que voy a comprar una tierrita. Voy a agarrar la tierra de agua. Mira esta morada. You're gonna have to use your phone. If I win, you have to go zip lining with me. Voy a mandarme a hacer un collar. Me encanta cositas. No. Hasta ver, mira, que no quiero. Yo ando buscando unas doradas. Manda. Sí, cabrón. Si me dejas ir ahí arriba y me pagas la mesa. ¿A dónde? Son piezas viejas, ¿no? Que han ido encontrando en cuando van escarbando ellos, yo creo. En las cavernas ya los encontraron. Sí. De la lámpara. Desde aquí empieza el agua, ¿no? Para echar la. Jason. Ay, me entra bien. Mira aquí.
A Michi, mira el piso. A Michi, mira el piso. ¿Dónde está? A ver cuánto dura la batería. Porque ya. Mayra, ¿traes la otra batería, bro? Sí. Ok. A ver. Tenemos que ir a agarrarnos los de aquí de las agarraderas porque sí está un poco empinado, pues. Cuidado con la cabeza. Rafa, la cabeza. No, sí, no. Te vas a dar un regalazo. Miren qué angosto se mira. Se mira bien angostito, miren. Tú tranquila. Yo no, la señora de la limpieza ya está poniendo nerviosa. Es que si te empiezas a poner ahí a ver desde allá, de aquí para allá, y se mira muy angosto. No, más prefiero mirar las escaleras que mirar las orillas. Pero nervios. Espacio, tranquilos, vamos. Conforme vamos bajando, se va a sentir el frío. Más. Bien. Aquí si se pierde uno, si se descuida uno y se va la gente, se va uno. No hay más lugares. No lo vayan a hacer, que se vayan frente. Miren. Aquí tenemos que ir maniobrando porque está bien angosto. Miren, ahí está la lámpara. Ahí. ¿Sí ven? Ya se me fue hasta el aliento para hablar. Porque me tengo que concentrar bien porque vienen los escalones. Los escalones no se los alcancen a ver, están bien cortitos. Y si donde, como no me voy agarrando una mano la lámpara y la otra la cámara. Donde me amense, me caigo y me llamaba. Cuidado con esta piedra aquí, ¿no? Oh, sí. Miren, aquí está la piedra. Cuidado. Tenemos que tener cuidado con esta piedra aquí. Pues párate. All right, now I see the last of the people coming down. Good job, you guys. All right, you guys, so welcome to the 65-foot level. First things first, could you imagine getting lowered down in buckets and barrels from here? Oh, my God. I could buy my third tour of the day. Pull us up. It's all good. All right, you guys, so this is where I'm going to tell you a little bit about the cavern itself. This is a limestone marble cavern, said to be approximately 10 million years old. Now, this chamber we're going to be... Se siente que te vas. Yo creo que por eso ponen esos barrotes, que la gente se marea cuando...
¿Los tapinos? Miren, estamos bien lejos. Ciertas personas tienen que venir aquí arriba nomás, ¿no? O sea, no pueden venir muchas, pueden caer esto. ¿Qué pasó? Mira, se pasan las orejas de elefante. Mira esta. Mira, no sube, sube. La otra vez está lloviendo. Frío. Ahora sí vamos a... No, sí voy llorando. Aguas, aquí este está como para adentro, ¿eh? Güey, se ve bien gacho, ¿eh? Mira. Mira, Carlos, se ve como si fuera a caer esa piedra. Esta de Kira. Miren, estas cuerdas que están aquí, estas, es de las personas que se ponen a escalar porque también pagas como $100, creo. No, ¿Cuánto, Carlos? ¿100? ¿100 por persona, creo? Y allí hay unos hoyos donde pasa la gente. Pasa la gente por ahí, entre medio de los hoyos de la montaña. Y se van agarrando de las sogas, están ahí. Yo creo que son las personas que están allá abajo. Las que están escalando, no. Oye, las patas ya me tiemblan. Claro. Ya, pues ya fueron muchos escalones. Y espérate la subida. Sí. Y yo sí, y ya me mandó con un escalón. Sí, ya anda ahí abajo. Haciendo ejercicio. Una viejita, dice tu mamá. No es por así, pero hasta el fierro ese de aquí se siente bien como viejo. ¿Verdad que sí? Una sabia como uno de una mujer. ¿Quién? ¿Le llama la Saúl? ¿Dónde? El hermano de Saúl. ¿Cuál? Está sentado ahí en la mesa con el cabello blanco. Se parece como su hermano. ¿Estaba bien? Oh, sí. Bueno, ya vamos para arriba. Nada más que andamos aquí ahorita apurados. Pero ya vamos para arriba. Está algo complicada la subida. Si de bajada estaba complicada, la de subida más. ¿Ya?
Venimos a hacer ejercicio. Hacer fuerza en las piernas para los trabajos. ¿Verdad, Jero? ¿No? Sí. ¿Cómo ves, Ira? I'm tired. ¿Quieres que te cargue? Sí, pero no aquí. ¿Como en la boda? ¿Está? Está pesada la subida. Sí. ¿Cuánto vamos ahorita? Yo creo que apenas vamos en el cuarto de... En el cuarto apenas, todavía no llegamos ni a la mitad. Ya siento las piernas, se me cansaron. Miren la ventaja de ser jóvenes. Ya van hasta arriba. Ay. ¿Ya quedó más? ¿Estás cansado? Estamos sacando la lengua. Venimos me gusta este lugar porque se baja uno hasta allá, hasta acá abajo, y a mirar las piedras, todo. Miren, es la que le decía yo. Ahí está, piedra. Ya se me va a acabar la pila, a ver si no alcanzamos a salir todavía. No. Ya me cansé. ¿Dónde estás, Caro? Ya. ¿Dónde estás? Ahí está. Ayúdalo, mamá. No, no le eches la luz. Ya se me sale el corazón, espera. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué pasa? ¿You okay? Vamos. Güey. Está bien pesado. Está pesada la subida. ¿Son qué? ¿Como 10 pisos? Ah, yo creo que sí. Está bueno el ejercicio. Vamos a llegar cansados a dormir. Mañana no vamos a poder trabajar. No, mañana es domingo. Yo te... Pues si te me vienes hacia atrás, yo aquí te detengo, cara. ¿Eh? No manches. Me va a dar hasta calambres en los pies. ¿Cómo ves? Mira, ahí está. Espérenlo. Ya vamos a llegar, ya vamos a llegar. Ya está la salida ahí. Miren cómo vengo sudando, ¿eh? ¿Y la señora que no se quedó? Mira. Oh, la otra, la que venía. Sí, con otra señora. Ahí están tomando, estaba tomando esa foto. Yo creo que ahí viene ya para acá. Miren. Estuvo dura la subida, pero ya estamos bien. Yo creo que ya hace falta comer otra vez. ¿Verdad? Ya hace falta la comida, ya bajamos muy bien la comida. Yo creo que fueron como unos 10 pies, 10, ¿cómo se 10 te pisos. Hizo? Ay, es bien cansada tanto la bajada. Cuando llegamos allá abajo, imagínense, 10. 10 pisos, como 10 pisos. Bajar casi no te ves. No te miras. Sí. Bueno. Como 10 pisos bajar en las. No, pero todavía no, todavía no contamos Victoria, mira. Todavía falta otro pedacito para arriba. Pues vámonos, porque. Vamos. Ahorita allá arriba les contamos. Porque ya se nos sale hasta el corazón. Casi me caigo. Es que aquí es donde empiezan las escaleras chiquititas. Aquí es donde dice la señora que podemos tocar. Ay, ya no sé ni cuál es. Deja de estar mareando las piedras. Let's go. Vamos. Son de esas piedras que quieres quitar un pedacito de ellas y llevártela para tu casa de adorno. Ay. Miren esta. No se alcanza a ver, yo creo. ¿Y okay? Ahí vamos. Espacio, ya llegamos, y ahí está la salida. No, todavía falta. ¿Ese era como un descanso nada más? Sí. Mira, no sé si me alcanzo a ver o no, pero ya estoy cansado. Ya es la edad. Ya vine cansando la señora. Esa es la agua. La que nos estaba dando instrucciones.
Vamos, vamos. Mira, esa es su agua. No es mentira, pero siento como si me fuera para atrás y de lo cansado. Ahí están las escaleras. Están como muy levantadas. Ok. Aquí ya venimos saliendo ya lo último. Para las personas que son claustrofóbicas, ¿cómo se dice? Por allá. Que le tienen miedo a lo cerrado. No se los recomiendo, Yo no soy así. Yo no soy así, pero desde que entras, empiezas a saber todo así bien angostito. Y la verdad. Se siente feo, ¿no? Pero ya después, una vez que ya voy bajando hacia abajo, ya después se me quita eso. Me empiezo a emocionar por las piedras, por todo lo que está aquí. Pero ya vamos a salir aquí. Y, pero sí, traigan a sus hijos aquí, todo eso. Más que cuando vengan, tráiganse zapatos, unos tenis, pues, que no sean nuevos. Porque como, por ejemplo, como ahorita no es tiempo de lluvia, pero cuando es tiempo de lluvia, hay lodo. ¿Ah? Entonces no puedes estar pisando con los zapatos nuevos en el lodo, porque a veces hay un poquito de lodo. Ya casi salimos. Aquí la señora de la limpieza ya se van a quedar aquí en el camino. Aquí la vengo puchando. Todo por tantos tacos. Por tantos tacos, dice. Ya estamos viejos, yo creo que 2 años más y ya no, mejor ya no. Nada más venimos a ver desde aquí abajo. Miren, ya vienen las señoras allá abajo. Ya la hicimos, ya salimos. Venimos sud y sude. Miren, ya llegamos. Wow. Vámonos a... Bien puteada, así que ya tengo ganas de tomar agua. Mira. Pues ya. Si alcanzó la pila. Nos vamos a ir a sentar ahí a esa mesita. ¿Te vas a agarrar agua? ¿Quieres agua? ¿O soda? Bueno, yo traigo agua y soda. Pues, sí, está suave. Si quieren venir con sus hijos. Oh, sí. Venimos con... ¿Tú las llaves? ¿Quién las trae? Vámonos, vine por unas sodas porque andamos bien sedientos. Y ya vamos a llegar ahorita aquí a sentarnos un ratito. Ya hace hambre. Ya hace hambre. Vamos a ver qué... me gusta venir a estos lugares porque está grabando tu mamá. Me gusta venir a estos lugares a mí porque como venimos con la familia, pues venimos a ver cosas raras, ¿no? Hay muchos lugares.